acomódense, porque estamos ante un duelo que puede ser inolvidable. Excelente ambiente. Hay grandes jugadores sobre el terreno de juego y es muy difícil decir de qué lado se decantará el partido. Puede que se lo lleve el que más hambre tenga de victoria. ¡Está en el área de penalti! ¡No! ¡Esta vez no! No fue malo su intento, porque lo estaban cerrando bien. No pueden dejar ni siquiera un centímetro ese jugador. Ave. Se la telegrafía. Ave. La defensa es una cuadrilla de bulldozer. Continúan con la pelota. Ave. Se la da de nuevo. Ave. Se lo quita con decisión. Pita libre directo en una zona comprometida. En ese centro tiene una gran ocasión para abrir el marcador. Ave. Con casi ya 30 minutos de juego. ¡Fantástico! ¡Pase en profundidad! Saque de esquina, pita el árbitro. Directamente al centro. Se impone en lo más alto el portero. Ave. Autoridad para robar. Ave. Esa entrada es ilegal. Libre directo. Le pegó a la puerta. El portero estuvo acertado desviándolo. Es córner. Opta por el centro. Ave. Gran defensa. El silbato del árbitro señala el final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Cómo reaccionan los jugadores a la charla con su técnico en el descanso. Los mismos jugadores que antes. Es obvio que los dos entrenadores no quieren. Hacer cambios. Y no me sorprende porque hasta ahora estamos viendo un excelente partido. No perdieron el balón. La portería está cerca. ¡Cómo despejó! Interrumpe la jugada el defensa. A pesar de que sacó el centro, nadie podía llegar a esa pelota. ¡Justo por encima del larguero! 15 minutos de partido en esta segunda mitad.
pero que muy desviado. Siempre es bueno intentarlo, incluso desde tan lejos, porque no tiene una suerte que se te ocurra, hombre, aunque podría haberlo hecho mucho mejor. Cada equipo hará ahora una sustitución. Bueno, es difícil saber exactamente qué quiere el entrenador con este cambio, ¿eh? Más estabilidad quizás, más flexibilidad, veremos. Concede libre directo en una posición muy favorable. Es una bonita oportunidad para abrir el marcador. ¡Es un testarazo! ¡Se fue para arriba! ¡Pasó muy cerca! Me parece increíble, de verdad increíble que no marcara desde ahí. El técnico ha decidido hacer ahora otro cambio. Hay que ser más firme y agresivo, incluso egoísta, delante de la portería y tirar en vez de pasar. ¡Falta! ¡Llegó tarde! Logra el remate. Le quitó el balón y frenó el ataque. Abe. Le halló en el sitio correcto. Desde luego hoy el portero ha tenido bastante tajo. Nadie está consiguiendo perforar la puerta contraria y estamos casi en el final del partido. Abe. Un minuto es lo que indica el cartel luminoso. El partido terminó con empate, ya que ninguno de los dos equipos pudo tomar ventaja en el marcador. Así que, directos a la prórroga. Ambos equipos han provocado ocasiones bastante claras, pero se les resisten los goles. Ahora todo va a depender de las defensas, de la suerte y del acierto y sangre fría de los hombres de delante. Lo que pondrá a prueba la forma física y la resistencia de los jugadores. Vamos a ver quién es capaz de soportarlo mejor. Pito libre directo. ¡Qué peligro! Parece que se anima a intentarlo desde ahí. ¡Tiro gol! Sin duda se puede crear peligro desde ahí. Están en posición del balón por el lateral izquierdo. El saque de banda. Preciso. Ganó el defensa en la porfía y despejó. Abe. Se ha apoderado de la pelota. Abe. Cometió fuera de juego. Estaba adelantado y el asistente lo señala. Aquí
seguimos de nuevo con empate después de la primera mitad de la prórroga. Vamos a ver si alguien se decide a marcar. La última oportunidad. Tengo que decir que no parece que les quede muchas fuerzas a la mayoría de los jugadores. ¿Será alguien capaz de ganar este partido en el tiempo extra? Un buen día para los defensas de ambos equipos. Veo a los delanteros cansados y desanimados, pero todavía hay tiempo. Vamos a ver si alguno explota sus cualidades. Le pegó desde Cuenca. Salió por la línea de meta. Será saque de portería. Se la limpió. Esta sí que es clara, no se puede fallar. Saque de esquina, el guardameta reaccionó bien y despejó el balón. Directo a su objetivo en el centro. Le ha pillado desprevenido. Buena ocasión. Sin vencedor al final del tiempo extra. Cuánto esfuerzo, cuánta agonía para llegar. Ha llegado el momento de los penaltis y los especialistas parecen buscar dentro de sí mismos la concentración necesaria. El primer penalti puede ser decisivo. ¡Lo en el larguero! Si lo hubiera metido entre los tres palos, se hubiera tirado el portero, seguro, pero la ejecución fue mala y el tiro es... Chutó a colocarla cerca del palo, lo que está bien, pero se le fue fuera. ¡Gol! ¡Y por el centro! ¡Erró el tiro! Si lo hubiera metido entre los tres palos, se habría batido el portero, seguro, pero la ejecución fue mala y el tiro salió desviado. ¡Vio en el larguero! Buscó colocar la pelota cerca del palo y tiró con potencia, pero le faltó precisión. Si lo hubiera metido entre los tres palos, se habría batido el portero, seguro, pero la ejecución fue mala y el tiro salió... ¡Gol! ¡Se acabó! La máxima pena decidió el encuentro. En una tanda hay que mantener la calma y la serenidad. Y además, estar preparado psicológicamente para el momento. ¡Qué tensión! Un final angustioso por la entrega de ambos equipos y su voluntad de imponerse al rival, ¿eh? Ninguno bajó nunca los brazos y el más fuerte se impuso.